Hola, buenos días. Bueno, vamos a hacer la segunda sesión de castañuelas, ¿eh? Bueno, primero, espero que estéis todos bien, ¿de acuerdo? Para que nos podamos ver, si no muy pronto, dentro del tiempo que sea, y nos podamos ver todos y continuar nuestras clases. Bueno, pues vamos con el calentamiento, ya sabéis, ¿eh? Dedo, 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 carretilla. Hoy para hacer el calentamiento vamos a hacer la escala. Acordaros, subimos hasta 10 carretillas y bajamos 10, 9 hasta 0. ¿De acuerdo? Y ahí hacemos el calentamiento. Una. Dos. Tres. Dos, tres, cuatro y cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, carretilla. Ría, ría, pita. Dos, jota sencilla, tres, jota aragonesa, aria, aria, golpe, golpe. Chocando. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno, vamos con la entrada de la sevillana. Arria. Arria, pita. Arria. Arria, pita. Arria. Arria, pita. Arria. Doble, arriá, recordad, izquierda carretilla, arriá, 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 arriá. Este es el comienzo de muchos de los sonidos que hacemos. Paso doble, arriá, 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 arriá. Vamos con los choques y recordad siempre el segundo golpe con la izquierda. Tapita, tarriá, tapita, tarriá, tapita, tarriá, tapita, tarriá. Un golpe, tarriá, tarriá. Tarriá, 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 tarriá. Arriá, arriá. Un golpe, arriá, arriá, arriá. Y tres carretillas. Arriá, 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 arriá. Dos carretillas. Arriá, 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 arriá. Ahora vamos a hacer el arriá, pita. Arriá, pita, tarriá, pita, tarriá, pita, tarriá, pita. A ver, podemos decir arriápita o podemos decir tarriápita. Tarriápita. Vamos con el paso doble y golpes.
Bueno, pues vamos a empezar con la música. Y hoy vamos a comenzar el ensayo de músicas, pues con las músicas que ya sabéis que tenemos un buen repertorio. Vamos a empezar con la marcha turca de Mozart. Acordaros, el rondo a la turca de Mozart, ¿eh? Recordad, la primera parte no la tocamos y esperamos a la segunda vez, ¿eh? Venga, recordad, tararán, tararán, ¿eh? Ese, el rondo a la turca. Más alto. Bien, porque lo estabais haciendo muy requete bien. Bueno, pues ahora vamos a tocar. A ver, ¿qué me dices? La batería hasta el 15. Ah, vale, no pasa nada. Tiene tiempo. A ver, es que a veces ya sabéis, la batería de los móviles, que estamos utilizando móviles, no aguantan, pero sí, para terminar la clase de hoy nos va a aguantar la batería. Bueno, pues ahora vamos a tocar el toreador y la banera de Carmen. Esperad un momento que voy a cambiar el disco, ¿de acuerdo? Sí, bueno, chicos, mientras cambio el disco, yo espero y confío en que todos estéis bien. Y además estas clases os estén siendo de utilidad y me estéis siguiendo en las clases con las castañuelas y los que vienen a sevillanas y los que también van a baile de salón, me estáis siguiendo. Bueno, pues vamos a empezar con la banera. Dos. Tres. Cuatro. El otro grupo. Vamos.
¡Vamos! El toreador. A ver, voy a cambiar el disco. Esperar que lo paso. Ahí. Vamos a meterlo. Está en el pause. Ahí. Que es muy cortita, y vamos a ver, acordaros, la polca tristras es la última que estamos aprendiendo, y para que no se os olvide y la practiquéis, la vamos a tocar ahora. Recordad, la polca tristras era de tan 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 tarararararan tan 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 tarararararan. Ya, pero bueno, vamos a hacerla hoy como va cada 15 días o un poco más.
Vamos a hacer la polca tristras y ya sabéis qué pasa, que es que miramos, controlamos mucho lo del horario, los minutos. A ver. Ay, mancholis. A ver, esperad. Esperad un poquito, que me pongo las gafas, ya sabéis. Yo gafas para poner la música. Clase. Muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que sigáis todos bien. Un fuerte abrazo.